De cómo se han transformado esos sitios, esos espacios, esos grandes pabellones de la industria donde estaban las máquinas, a pabellones de la creatividad, del conocimiento, de la creación de los artistas, ¿no? Y es un poco la metáfora también de la evolución de este propio país, que tiene que hacer de la creación, del conocimiento, de esa energía que se respiraba ahí, también un elemento potenciador y referencial de Euskadi. Y me parece que ahí hemos visto un ejemplo magnífico de una alternativa a esas grandes macroinfraestructuras que estábamos acostumbrados a poner en marcha hasta ahora, macroinfraestructuras culturales a veces poco sostenibles, y cambiar eso por estas infraestructuras de poco coste, pero de gran creatividad y de gran potencialidad para nuestra gente, para la gente que crea, que diseña, que aporta en Euskadi. Y me parece una experiencia magnífica la que acabamos de ver, ¿no? Cómo diferentes disciplinas, diferentes creadores y creadoras tienen su propio espacio, pero se interrelacionan entre sí para sacar adelante proyectos que estoy convencido que en poco tiempo nos van a situar en determinadas posiciones en diferentes ámbitos, en el conjunto de España, y yo creo que en el conjunto internacional. Y esa es una apuesta que el Gobierno vasco va a mantener.